guarras ese tío, eh. Oh, shit, 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 shit. A saber cómo le huele debajo del traje. Shut up. Un segundo, que me parece que va a tirar a él, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a esto? Parece a mí que esto se ha reiniciado algo. Ah, pues no. Ok, stay calm. You're not drowning. There's no leak. Call Tim. He'll know what to do. Are you? There's nothing work in this bloody place. All right. All right, what was the... in the training we had? The fuses. Power issues stem from the fuses. Has to be that bloody storm again. Vale, el fusible. I'm a... Merc? Mercury? Fat love help you, huh? Okay. Just like in training. Get your diffuse box. Look around a bit. Bring this tub back to life. Vale, pero han dado un café, ¿no? Cámara fusible del módulo vital. ¿De aquí? Whole place is powered down. Queda un segundillo. Un segundillo. Parece que hay algo que he tocado aquí. Fuera. Esto fuera. Esto fuera. ¿Hay algo más por aquí puesto? No hay más nada. Esto fuera. Pues tendría que ir bien, no sé yo por qué va a tirarme. Have to find the fuses. Pero mi... ¿Qué le pasa a esto? Que va como tironcilla. Va bien, no sé yo por qué esto va así. Voy. A ver. ¿Dónde están los fusibles? No puede estar muy lejos, ¿no? Ah, está aquí, guau. No, que va como tironcillos, pero parece que ya se recupera un poquillo. A ver. La caja de fusibles aquí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer con esto? Bueno, me voy a acercar un poco. Ahora. Batería, necesito encontrar batería. No parece estar conectado al sistema. Lo primero es conectarlo. Vale, y ahí, ¿cómo? Los fusibles, la batería. Madre mía. ¿Dónde le echan los fusibles? A ver. No veo lo de los fusibles. Ah, tengo... Espérate.
Podría saber, no puedo entrar donde se fabrican. A ver, if no. Espérate. Es que no me acuerdo esto. Era con este botón, ¿no? Espérate. ¿Qué? He cogido la batería, creo. Ahora. Finally. Cerrada la puerta. That was a morning. Pero, muchacho, cierra la tapa. No me ha tomado un cafelillo, ¿no? Cafelillo, tío. Va a tomar el cafelillo. ¿Dónde está lo del café? Peace. Te vamos a preguntar antes de hacer nada. Let's see what we can. That's different. Geo platform readings are all over the place. Stan Murray calling HQ. Come in, Tim. Tim, you there? Stan, how did you? Thought you were offline. Never mind. Look, no time for chit chat. What's happening? This storm, it's worse than anyone thought. Something broke loose. Long story short, there's a fire up here that's stubbornly refusing to go out. Is it... Are you okay? Yeah, well, no, not really. Maybe... Maybe you can help. Tell me. There are fail-safes for this situation. Drones are sent. Drilling is pulled offline. Across the old Sea Dogs don't have to worry about possibly being evacuated. But the remote deactivation for the drills is back in the control center, which is now completely off limits due to the severe risk of burning to death in an oil-fueled fire. This is officially unofficial, but I need you to head to the main drill site, Sector A. Get those things offline manually. Stop them sending the crew up the line. Send me the location. Done. I'm going to try to get the drones on side, but hell, those things are unreliable at the best of times. Okay, yes. Back in Dustan. We're being moved again. Stay safe, old man. Pero primero un café. Me da igual. La empresa. Venga, un cafelito. Por eso, eso por supuesto. Ya no interrumpo más. Alicol. De miedo. Hala. Venga, que nos vamos ya. Y eso que hay una tomatera. Tomatera, A Dangerous Game. Vámonos. Llega a la entrada principal del sector. Espérate. ¿Puedo? Me fabrico algo, ¿no? Vamos a fabricar unas cosas. Tampoco es que esto sea vital lo de fabricarse algo, ¿no? Let's get cooking. A ver, tengo 9 de eso. Baliza. Una mina. Minas tengo 5. Kit de reparaciones. No he usado todavía ninguna. Combustible tampoco necesito. Láser. Y esto tampoco lo he usado todavía. Mejora de oxígeno. ¿Lo puedo fabricar? No. Necesito algo. Vale, pues ya está. No hay que hacer nada. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos. Las mejoras del traje y todo eso, sí. Tampoco
Tampoco es que haga falta, porque como te dan de todo. Let's get out of here. Pleased to see me. I think that's got it. I hear you. Good. No, que me equivoco de botón. Entra. Entra, maldito, entra. Are we? Is this on us? What's that? Look at this. What we've done here. This is too much, Tim. I can't. This is too much. ¿Dónde tengo que ir? Hey now. None of that. This isn't on you. This is the company. It's always been the company. But what's a company, Tim? It's people. You and me. We just rolled over. Let them in without even so much as a fight. That's a lie, and you know it. Your dad and me and the rest of us, we fought. We fought hard. The meetings, the protests. I was there for the lot. And now we're here. Together. Like bloody turtles. Ay, Dios mío. We fought. Con el ecologismo. Unit Trench was always going to take over these waters, but there were those of us who thought we could limit the damage from the inside. Qué puñazo, tío. You're here because you're lost, Stan. Uf. Have been ever since Pearl. Ay. It's okay. It is. Este barco yo lo he explorado. Yo creo que sí, ¿no? I could. Now there's this damn mess. Espérate, voy a explorar ese barco. Yo este barco no lo he explorado. Aquí hay tiburones, pero no son como nosotros. The drones. I'm trying to. I tried to get the things to leave their bunker, but they're stuck. Main goes jammed and they won't activate. Without those, the rig, all of Sector B, it's a goner. What can I do? Jesus, Dan. You've enough on your own plate. Sector A remains the priority, but if you can pay a visit to the drone control center, fix that door. If you can get them moving, I'd, I can try. I have to go. All hands crisis meet. Good luck, Stan. Don't do anything stupid. I mean it. Whew. Quite the crash. Okay, yeah, hay algo, ¿no? Metal. Que tampoco los incentivos que te dan para explorar tampoco son nada de otros juegos, porque aquí quiero yo tanto metal, ¿no? Alga, lo que yo necesito. Back at it. Venga, vámonos. No, no se puede, no se puede. De todas maneras, ¿dónde está el sector? Ahí está. Ah, que llega a la central de drones. Me he equivocado. Para que investigue, ¿eh? Ahí te ponen que hay un naufragio y te va a llegar. Supongo yo que habrá algún maletín por ahí que no he encontrado. Y lo de las fotos, a una chorra como un camión, ¿eh? Tal vez luego lo pongan o te den algo para que investigues. I'm at the drone bunker.
Okay, you're looking for maintenance access. Got it. All right. No. O sea, qué manía tiene, ¿eh? Amplitud tiene. La detección de la navecilla. Quería... Oepa. Ponerme de pie aquí. Ahí. Ahí. Ah, parece que está abajo, ¿no? One man's trash, another man's treasure. Vale, por aquí ya no hay más nada. Este que tengo ha bajado un poco, ¿no? Ah, pues ¿para qué vamos a gastar así, no? Thank God for internal heating systems. Ah, que hay abajo. Ah, que hay aquí, ¿no? Ah, pues lo dejamos aparcado aquí. Creí que era un poco más abajo. No hay nada por aquí, ¿no? Venga, vámonos. Entrance to drone storage should be around here. Espera. Yo creo que esto va a ser de... Aquí vamos a tener que aguantar el oxígeno un poquito. This is insane. This can't be.
God damn it! Garage is further down. If this stuff is real, if I'm not having some sort of mental breakdown, I have to get past it. Got to find something to push it back. Circuit board. Handy. That thing destroyed these drones. Is it alive? Hay que hacer algo con el dron. Fíjate. No hay que hacer nada. Get out of my... Jesus! Hostia, que tengo que salir de aquí, ¿no? Estoy. Que no veo nada. ¿Y cómo me alejo de eso? Ah, con la... A ver, me darán alguno ahora. Me tienen que dar algo. Barril de petróleo, barril de carbón. Baliza, va con una baliza de esa. Yes. A light in the dark. Vale. You don't like that, do you? Just a little further. Come on. Come on. Vale, vale, vale. Vale, no hay que hacer nada aquí, ni empujar la puerta ni nada, ¿no? Hay que abrirlo desde otro lado. Por aquí, si sí, oxígeno, hola, lo saca. ¿O hay oxígeno? No hay nada por aquí, ¿no? Y esto no se abre, ¿no? Vale. Hay que ir por ahí. Bueno. ¿Qué es lo que se ha abierto? Esto. Nearly there.
Bueno, estamos soñando, yo qué sé, lo que estamos haciendo ahora. Estoy aprovechando un poco los enobratos. Jesus. Stack. Shit. God, Tim. You scared the hell out of me. Finally got myself a radio. Wanted to check in. Well, it's a mess. There's been a chemical leak or some weird leech things. Found their way inside. Leeches. Stan, is... Are you... I'm fine. I'm fine. Look, the surface is a mess. A drill in Sector A broke loose, caused the systemic collapse that sent the rig up like cheap firewood. We need those drones, Stan. I've got your position. Good. You'll buy the release for the secondary exit. Got a problem. The bay doors are shut tight. Looks like something triggered an emergency lockdown. Odd. I'll speak to maintenance, get you a back door. Until then, get that exit open. Right. Exit. Got it. Looks like a repair platform. Batteries. Three should do the trick. Batería, hay una batería ahí. Vale, mesa de creación, pero ¿para qué? ¿Qué tengo que crear? No tengo batería, Pedro, no tengo batería. Must be something I missed. Estas son baterías, vale. Pero ¿cómo la introduzco? Vale, Pedro. A ver si hay por aquí alguna ranura o algo. Ah, generador, vale. Entonces a lo mejor es aquí, ¿no? Creo que alguna tendré que hacer. A ver. Ahora entro. Yo creo que debería de poner el oxígeno cuando me lo pida. Pasa que como me distraiga un poco. Should be able to open the bay doors now. ¿Cómo me deja ver ahí algo, no? Always be recycling. Qué coñazo, de verdad, es un coñazo. ¡Ay! Vamos a hacer oxígeno. Voy a hacer oxígeno.
¿No puedo? ¿Por qué no puedo? No se puede. Si le da reiniciado, ¿no? Ah, contra acá aquello. Anda, cayó. Estoy bueno, ¿eh? Con la torrija. Esto. Claro, tengo que redirigirlo por... Vale, vale. Espérate. Es allí. Así que... Ahora sí. Bueno, ahora hago oxígeno porque no tengo mucho. ¿Tampoco? Ah. Bay doors are open. Master them. Some won't budge. Good. Now, reactivate as many of the buggers as you can. Right. Now vamos a hacer oxígeno. Esto todavía no puedo. Joder, pues voy a por ello, ¿eh? ¿Este no puedo repararlo? Busca una salida para ladrones. Pero... ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? No sé lo que tengo que hacer. Me ha dicho que reinicie los que pueda, pero... pues de oxígeno voy fatal, ¿eh? ¿Y esto qué es? I must have missed something. Vale, hay que redirigir la energía para acá. Ah, vale, ya sé cómo. Vale, vale. Venga, pues vamos a... lo primero es hacer. Voy a hacer oxígeno, porque si no me voy a quedar aquí picueto. Vale, claro. O vaya sistema de mierda que tienen esta gente montado, ¿no? Es un sistema de mierda muy interesante. Un sistema bastante mierdoso. Vamos para allá. A ver. 6. 1. Todos los que podamos. ¿Ya está? ¿Solo puedo hacer uno? Tanto rollo en... joder... bueno... me la van a patar la boca. Bueno, esto está reiniciado, así que... estupendo, venga. Vamos a intentar... a ver si puedo... hacer que funcione esto. Botella o sí que no, bueno. Tengo que buscar, ¿eh? All right. Secondary exit open. Ya está, ¿no? Whatever you just did, it wiped the whole program. Rebooted everything. Drones included. Okay. That doesn't sound helpful. It's fine, but you'll need to manually activate them now. Vale, ¿cómo se activa esto? ¿Qué tengo que hacer con los drones? Libera drona, pero ¿y esto no es un dron? Okay, que está reventado, ¿cómo es? Ahí hay uno, vamos a por ese. Seguramente allí hay oxígeno.
Hostia, pues voy apuradísimo, de oxígeno. Drone online. Hasta luego, Luca. No hay oxígeno por aquí, me cacha más. Vámonos. A ver, otro dron. ¿Hay alguno cerca? No, creo que ya está allí. That's that stuff. Pues me quedan tres. Por aquí no hay ninguno, ¿no? Ese es un dron, ¿no? No, otro. Dale caña. Activated. Go get him. Hay otro. Podemos haber puesto algo de oxígeno, joder. Yo apuradísimo. Este se me ahoga. ¿Cuántos me quedan? Uno, ¿no? ¿Dónde está que me falta? No puedo estar ahí arriba, tengo que saber, ¿no? ¿Es que está vacío? Help is on its way. Tracking the fleet now? Well done, lad. They'll deal with the fire on the rig and whatever it is that's going on over in Sector B. But that's nothing for you to worry about. You've done more than enough already. Yes, yes, I'm on my way. Stan, got a crisis team meeting. Get yourself out of there and we'll talk in a few. With pleasure. ¿Hay que buscar más? No, no. Está de la central de control de drones. ¿Y por dónde leche salgo ahora? Yo estoy perdido. Ahí está. Salida. Hay oxígeno por aquí. Getting the hell out of here. This place feels wrong. Stan, we've got the drone signals coming through loud and clear. Well done indeed. We'll send them out to fight the fire, hold down the fort while we try and get everything under control. What then? What then? What happens to Unitrench? When the news gets a hold of this, there'll be hell to pay, surely. I don't know, Stan, honestly. We're in uncharted territory. You should see the state of things up here. It's awful. Yeah. Yeah. I imagine it is. Anyway. Vale. Not over yet. We really need you at Sector A, Stan. Get those drills offline. Roger.
Ah, va el sector ese donde le está. Vale, que si lo pillo. Refinería. ¿De dónde está? Allí, allá, allá. Tía, que hay cosas guay. Mira, hay un cofre ahí. Yo quiero ir a por el cofre. Que la historia principal me está aburriendo, me está dando una pereza. Como no empiezan a salir fantasmitas o algo. Como al final sea un rollo de fantasmita. Este es el helicóptero, mira, ahí están los. Tiene que haber ahí un cofre. Donde tú dices, ¿dónde está el misterio? ¿Dónde está el misterio? Menuda estafa. Ahí está, hay cajas, ¿no? Es que tampoco te atacan los tiburones, ¿eh? No hay un peligro real. No sé. A ver, cofre. Tesoro. Solo está el panfleto ecologista. Christmas 1969. De 69, ¿eh? Que llevaba el helicóptero. Jugate. Heavy. A ver qué más hay por aquí. Voy a intentar coger todas las charras que pueda. De componente me estoy inflando, pero de alga hay que buscar alga para hacer oxígeno. Mira algo más por aquí. Dime tú, hay tiburones y no me atacan, pero ¿por qué? Si los tiburones son muy agresivos. Dredge these up. Stop them polluting the area. Que además tú mira la incongruencia. Esta empresa se supone que es la responsable de la muerte de su hija. Luego el tío encima es ecologista. Es que no cabe. O sea, a ver si puedo entrar en el helicóptero. Parece que puedo entrar, ¿no? Bad landing for this chopper. Este helicóptero no llegó a aterrizar. Parece de la guardia costera. Ya no hay más nada, ¿no? ¿Dónde está mi nave? O sea, verde, ¿eh? Está ahí. Que la historia principal realmente no es tampoco la muerte de la hija. La historia principal, el rollo ecologista, el discurso machacón de la agenda 2030, de que tienes que pagar por tus pecados. Y luego la historia no tiene ni pie ni cabeza, es más infantil que la leche. ¿Dónde está el sector A? Tiburón, helicóptero. Ya está. Vaya, lo he encontrado. Y luego encima lo mezclan con algo adulto, como es la muerte de un ser querido tan cercano como a un hijo. Eso va más allá del tema ecológico, que es que lo ponen al mismo nivel y te da un poco de asquito. Es muy pesado, es muy pesado. Esto es un coñazo. Igual que la época aquella. Ay, mira, ahí hay otro. Espérate. Ahí que hay otro naufragio. Vamos al naufragio. Merece la pena pararse. Porque creo que es más interesante los naufragios que. ¿Pero dónde está? ¿Qué hay? No veo nada. ¿Otro helicóptero? Es de antes. Pero este no tiene cofre. Los cofres están abajo. Este helicóptero. Es el de antes. Este no tiene nada, ¿no? Ah, pues sí, tiene metales. Vamos a coger los metales. Y luego fabricamos una pistola para matar tiburones. ¿Se podrá hacer? Que luego el juego intenta ser realista, eliminando la violencia animal para justificar algo injustificable. A ver si aquí no hay un misterio, me sé que hay un misterio. Nada, aquí no hay nada, ningún misterio. Venga, vamos, abajo están los
Abajo están los cofres. Vamos a coger los cofres. Están por aquí. Se han caído abajo. Por aquí hay... Ah, que hay otro naufragio. Paso, 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 paso. Vámonos. Vámonos a lo nuestro. Tanto no me voy a desviar. Pues si nos pillan de paso, sí. La alga sí que me convendría pararme si veo alga. Que le den al Batiscaf. Juego de exploración auténtica de fondo de armas sin discurso. Need to authorize Moon's docking rights. Okay, done. Door should let you in. Comms are down for this whole section of the grid. Line solo from here. Okay. Find the drills. Activate manual shutdown. That's it. Good luck. Over and out. Pero salgo de aquí o cómo es. Como se nota al ordenador más más suelto. Vale, por aquí hay algo guay, nada. Vale. Even down here. Access granted. Laser works as advertised. Automático, venga ya. No puedo ver quién lanza, al menos que más un tiburón o algo. Bueno, y hay un montón de sitios contaminados. Ahí, ahí me la van a liar parda para acabar el juego. Manual shutoff should be in the sector control station. That's my first stop. This is it. Sector control. A ver, espérate. ¿No me sale lo de eliminar? Vale, tengo que estar más cerca. A ver, hay más cositas que eliminar. Supongo yo que sí. Me la van a liar, me la van a liar, Crowell, lo estoy viendo. Me van a hacer dar vueltas por los por todos lados para darle la letra Q. Lo estoy viendo, ay Dios mío. Que si pudiera usar al menos el láser para eliminar cosas. Ya no hay más nada, ¿no? Venga, vamos a bajar. Voy a intentar hacer cosas.
Hay que aparcar en la puerta, Crowell. Siempre que vayas con un vehículo autopropulsado, tienes que aparcar en la puerta. Si no, ¿para qué? Si no, ¿de qué? A ver, venga. A ver. Nothing down there for me. Entonces, espérate. ¿Dónde le eché esta toda la jantra? ¿Y este dónde lleva todas estas cosas? ¿Se las mete dónde? ¿Dónde se las mete? Vale, pues aquí no es. Es lo que sea, aquí no es. Bueno. Hay que bajar, ¿no? Por lo que vea. Pero parece que tengo que entrar, pero no me dejan. No parece que sea por aquí. Mejor no bajo, ahí abajo no. Pero ¿por dónde es, eh? Tendré que entrar por aquí. Someone else down here. No, por aquí no, no. Muelle, pero si no puedo entrar, me han dicho que no hay nada para él. ¿Por qué se activa ahora lo del muelle? ¿Qué hay aquí? ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Ah, vale, que es para aparcar. Es de este. Me caché la masena. Espérate. Ah, ¿dónde tengo yo el vehículo? Que ya muelle. A ver, aquí está el muelle. Ahora. Ah, supongo yo que sí. Did I get lost again? Pero bueno. ¿Cómo entro entonces aquí abajo? Que no tengo ni puñetera idea de cómo entrar aquí. ¿Será donde he quitado? Ah, vale, donde he quitado. Será ahí abajo, ¿no? Donde he quitado. ¡Ahora! Vale, vale, vale. Vale. Ven, ven, ven. Ahí está.
Qué tonto. A ver, hay oxígeno por aquí. No hay nada. Lo he encontrado, sí, que no. Come on. No, no tengo claro. This looks like the place. Vale, ya estoy un poco más tranquilo. Me queda una. Ahí. Vale, ahora mejor. A ver aquí qué hay. Those cables. A link to the drills outside. Se abre. Vámonos. Hombre, Doraemon, en un bolsillo mágico. No han metido el concepto, es una película, ¿no? Pues no sé yo. Ahora dice Timothy Graham. Timothy se unió a nosotros tras oponerse a la presencia de Onitrach en la zona durante mucho tiempo. De hecho, la empresa lo considera inmediatamente un líder de las protestas en la zona. Durante una de las protestas en Shorthaven, golpeó a nombre oculto con una pancarta. Sufrió un traumatismo y estuvo ingresado en el hospital durante varios días. No se presentó denuncia. Al cambiar de opinión, Timothy se adaptó rápidamente a la iniciativa de formación de buceadores y se convirtió en uno de nuestros mejores jefes de investigación. No, mejores jefes del equipo de exploración. A finales de año del año pasado fue elegido para liderar la primera exploración de la zona conocida como The Deeps. Los resultados de la operación han abierto numerosas líneas de investigación que prometen cambiar el aspecto. Por ello, el evaluador opina que Timothy Graham debe ser ascendido a supervisor de buceo con efecto inmediato. Pues muy bien. Da igual. Ah, que me quiere ya aquí. Ya. Parece haber. Me da igual. Vamos a ver si podemos hacer cosas guay. Consumible, unidad. Mejora. No puedo hacer lo de el oxígeno. Lo del oxígeno. Ay, lo puedo hacer. Lo hago. Ya está. Que me dure un poco más. Y a ver, espérate. No, no puedo. Me faltan algas. Lo he gastado todo en. En la mejora de la.
said all oil in the area is routed through this facility. Need to reduce the flow in those pipes. Reduce the pressure in the main column. Vale, venga, vamos. Tim dijo cosas. Tim dijo cosas. Baliza. Tío, de baliza me voy a poner hasta el culete de balizas. A ver, no veo que haya nada más por aquí, ¿no? Decoración, auxiliar sur. Por aquí no veo una palanca. Visto una palanca por aquí. Ahí está. Me dejó nada, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿O no podré todavía? Pressure's still too high. Vale, entonces hay que ir al otro sitio. Me parece que hay otra sala. Y esto que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pressure's through the roof on that drill site. Aquí como... Bueno... Vale. ¿No puedo lanzar la baliza? Parece que no puedo, ¿no? Vale, ¿dónde tengo? Tengo que dar a la palanca, así que vamos a encender una baliza. Que yo creo que duran bastante. Back. Get back. Vamos a ver aquí. Vale, ya está. Ya está, ¿no? Ya hemos acabado aquí. Que yo sepa, aquí no hay nada más. Bueno. Abrir. Ah, ya se puede abrir. ¿Hay oxígeno por aquí? No. Me viene estupendamente, ¿eh? Vale, ¿ahora qué? Espera, a ver si hay algo más por aquí. Me estoy perdiendo. ¿Han puesto nada por aquí? Nada, vámonos. Pues espero que haya más botellas, pues. Esto sí mola.
please. Pero el panfleto ecologista huele fatal. Es que huele tan mal. No, no. Es que el panfleto ecologista huele a mierda, así. Es que está su hija. Stop it. Stop. ¿No puedo? Calla, coño, métete ya al oxígeno. O desgraciado. Punto ar, ¿eh? Llamando a la hija muerta. Y el tonto no se pone oxígeno. Jesus. How am I supposed to stop that thing? Union Trench has been here for years. Each day, every day, sucking the place dry, like a bloody vampire. Come on, I've got a monster to kill. Está, ¿no? Ha explotado, ¿no? Pues que puedo entrar ahora. Ah, vale, que puedo entrar. Vale. No aspirarme corriendo como un cobarde. Vale. Yo creí que era destruirla o algún rollo de eso. Así que salvar el planeta bajas palancas, ¿no? Venga, ¿cuál es la más cercana? Esa, ¿no? Venga, pues vamos por esa. Ok, pues esta es la más cercana. Aquí yo que he hecho para hacer... O sea, no he resuelto un puzzle, solamente estoy dirigiendo al personaje. A donde me dicen. Por ahora sigue siendo un juego narrativo. Ni siquiera tengo que explorar demasiado. Ni es necesario siquiera explorar. Así que por ahora dificultad cero. Acá un juego narrativo, es la historia, punto. O sea que engaña un montón, ¿eh? Da la sensación de que es de mundo abierto, pero... Espérate. ¿Dónde? Espérate, es esta. Esta ha venido por aquí. ¿La siguiente cuál es? Esa ya la ha cerrado, ¿no? Sí. Entonces...
Vale, por aquí ya no hay más nada. ¿Va donde leche tengo que ir? Perforadora auxiliar sur. Vale, esa. Me indica esta, pero esta ya la he reventado, ¿no? La de ahí abajo, ¿no? Sería, ¿no? Esta ya está reventada. Me quedan dos, tienen que estar por aquí. Esta no la he reventado. Yo, para. Ay. ¿Y la siguiente cuál sería? Allí hay más, vale. Esta es la última ya. Esta está abierta. That's enough. That's enough. I've done my part. I need to leave now. Vale, muy estupendo. Salda sector A. Oye, aquí hay algo. No hay nada, no. Aquí tampoco hay mucho que explorar. No hay nada. Todo el palizón que le van a dar a este. Que digo yo que las balizas habrá que gastarlas. Del carbón, a carbón nativo que se queda aquí a vivir. Let's get back. Ah, ¿por dónde he entrado yo? Por aquí, ¿no? It's funny, you know. I'm talking to you.
Like you're a living, breathing creature. Like you understand me. But you're not. You don't. You're a submarine. A machine. Está volviendo loco. And you give something a name. Moon. Mercury. You give it a face. Those jellyfish. Look. They're just floating nervous systems. Por aquí, ¿no? Sí. Quite conscious. Alive. Not in any way I can understand. So, how are you different to them? Really? I guess we all need companions. It's the lamp. Fear. Loneliness. Desperation. I came down here to be alone, but I've turned you into a constant companion. What does that say about me? Were those voices the same? Madre mía, vaya, vaya tela. Vaya tela. Venga, ya. Ya si te he comprado un amigo. Llorón. Talking nonsense, I'm tired. Need sleep. Ah, sí, al final del juego es esquizofrénico. Por ahora me está pareciendo un poco rollo todo, ¿eh? Yo pensé que este se iba a volver loco y que van a empezar a salir fantasmoides. Al menos en historieta. O sea, quiero decir, en la CGI que se volviera zumbado. Pero el discursito que no es tan... Madre mía. Bueno. Tiene que cargar la parte del mapa. Gracias a mí voy a hacer una pausa, ¿eh? Una pequeña pausa de que refresca. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Just got the notification through. Drills are offline and the crude flow is dead. Ha cesado el flujo de crudo. Dios mío, nunca pensé que me alegraría tanto de ver ese cero rojo enorme. Has hecho un trabajo espectacular, Sam. El fuego sigue consumiendo el combustible de la plataforma. O, no sé. El ecosistema de esta zona te debe la vida, chaval. Igual que yo. No great. So you can imagine what a state we'd have been in without your help. The drones are fighting the fires as we speak, but there was a lot of raw fuel on that rig. But it's under control at least. You can breathe easy. The management team just got here. I'll be damned if I'm going to stand contrite while they try and blame this on me. Vale, bueno, pues nada. Venga, no vamos a la cámara, no vamos... A la vivienda, la vamos a dejar allí nuestra caca y nuestro café. Ah, no, que vamos otra vez para allá, ¿no? Se supone que nos vamos ya de aquí. Ah, pero yo me quedo aquí abajo. ¿Qué más hay que hacer aquí? Si ya ha parado la central. ¿Será ahora que tengo que repararlo todo? Con el puñetero láser. Vamos a la cámara. Yo pensé que íbamos ya para arriba. Y aquí hay algo que recoger. Que tampoco puedo mejorar mucho el traje y no hay motivo tampoco para mejorarlo, ¿no? Lo del oxígeno sí, pero yo qué sé. Hay mucho silencio, no me había dado cuenta. Bueno, pues un café, ¿no? Ah, no, que no puedo tomar un café. Bueno, nada. Una duchita, ¿no? Antes de hablar con él. Pero quítate la puñetera ropa, macho, que eres más cochino. No, no pienso mirar al espejo. Nada, toma viento. Llevamos aquí.
Sí, un mes entero y no nos vamos a duchar ni un día. Missy. Both of you. Vale, caña al comodore. Lamstrap, vamos a darle caña al Lamstrap. Stan, can you hear me? ¿Puedes oírme? Yeah. Yeah, I'm here. Estoy aquí. My God, what happened? Are you okay? Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Solo dime que... I'm okay. I... Estoy bien, el fuego está en la superficie. Yo estoy bien. Dios mío, no puedes imaginar lo preocupada que estaba. Hombre, muy preocupada tampoco. Quiero que vuelvas a casa ya. Emma, I can't Emma, just... no puedo irme. Yes, you can. Claro que puedes. Claro que puedes, aunque creas que no, sí que puedes. Madre mía. She needs me to. Ella me necesita. ¿Una ejecutiva cualquiera de Unitrench? ¿Una birra de Tim? No entiendo. Yo la he visto, Emma. La he visto aquí abajo. ¿Qué mezclan el ecologismo con el tema de la hija? Es que vaya tela. Vaya telita, Vaya telita. Qué repugnancia. La cosa. It's Pearl. I saw Pearl. He visto a Pearl. I know this is hard to hear. God knows it's been hard to see. Pero lo juro por mi vida. She came to me. I was on a routine maintenance run, just a clear up really, and there was this light and a little bear. Remember Lumiere? I know. It was Emma? I need you to listen to me. Do you hear me? I saw Pearl. ¿Has oído? He visto a Pearl. I'm gonna call Tim. Voy a llamar a Tim y a la policía o a la guardia costera. Quien sea que debas de controlar esta mierda. Es decir, esta empresa. No me estás escuchando. Because you. Porque evidentemente no estás bien. Estás muy lejos de estar bien. Man. Porque evidentemente no estás bien. I'm not crazy. No estoy loco. La he visto, la he tocado, me salvó la vida aquí abajo. She saved my life down there. But Pearl saved your life 100 meters underwater? Was she wearing a diving suit? No, she was... Listen to yourself, please. Pearl is dead, Stan. She's dead. I don't know if you've got nitrogen narcosis or something, but you need help. And I'm gonna get it for you. Bueno, pues nada, que te está zumbado. El problema es lo que digo, que van a mezclar las dos cosas. He won't. A mí me saca de la historia. This is as much for me ni el rollo panfleto, más luego esto. Hubiera estado mejor que este vaya allí por necesidad por trabajar y punto. Y que no tenga la historia del activismo. No tiene sentido, hermano. ¿Por qué se lo habrá contado, idiota? Venga, échate un sueño. Venga, a dormir, ¿no? I need to sleep. I miss. It's been so long since. I need to sleep. Guarro, macho, cámbiate de ropa, ¿no? Se le están pudriendo los ojos. Y no apaga ni una luz. Qué barbaridad. A ver, el sueño que tiene esta hora. La parte es la que mola. Sé que tiene como visiones del futuro, de que se va a hundir, va a haber un terremoto o algo. Va a haber muchos muertos. Pues algo de eso hubiese estado bien. Pero es que este rollo. Crazy. Salvar la tierra. This is real. Es real. Siento los garrotes de abajo mis pies. Siento el viento en la cara. Hombre, I feel the air on my face.
Pearl, where are you? La que se murió de un accidente. No puedo seguir. Que hagan para la casa. Aquí es la casa. No, tampoco, ¿no? A lo mejor tengo que... Ah, el coche, contra. Que me he pasado la lucecita esta. Pearl. Nada del juego no pasa. No creo. Día 16. Daños colaterales. Yo creo que vamos a tener que limpiar más porque hemos visto un montón de zonas con contaminación. Pero eso es un poco. Oh. Espero que no moleste. Time to get up. Things got into the ocean. Well, I hope it made a difference. Venga, vamos a tomar el café directamente. Lo primero el cafelito. Starting to smell. I should get this cleaned. Eso digo yo, macho, podría lavar los tres platos que ensucia. ¡Qué gata más bonita! ¡Ay, qué gata más bonita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué gata más bonita! ¿Qué? ¿Qué? Ah. ¡Guapa! ¡Vámonos! ¡Qué gatita más bonita! ¡Vámonos! Chichi, vámonos. Te voy a hacer cápsula de oxígeno, aunque no parece que sea muy necesario. Uni Trench. We keep the planet moving. A ver si puedo hacer algún rollo. I can have enough to put something together. Solamente tengo un alga. A ver, ¿puedo hacer alguna mejora? Nada. Ah, puedo mejorar otra vez. Pues entonces ya está. Concentra en cuanto pueda conseguir un montón de algas. Lo de los coleccionables. Pero no me atrae nada. Tasks are up at least. And a message from Tim. Okay. Han trasladado el equipo por seguridad. Ahora estamos en el barco de comunicaciones de emergencia. Tareas, como siempre, el fuego es una pésima publicidad. Tarea de limpieza, perdona. Te llamaré pronto. Al menos estás salvo. Oh, ahora soy el chico de recado del Departamento de Relaciones Públicas de Unitrench. ¿Ya me he tomado el café? ¿Cuántas veces me he tomado? ¿Pero que ya me he tomado un café? Un vicioso. Bueno, pues nada, nos tomamos otro. Otro café. Ah, vale. Tengo el portavoz de Unitrench. El incendio se encuentra bajo control. Y las criaturas afectadas son vigiladas por especialistas. De hecho, apenas podemos ver el rastro del accidente desde la costa. El mar está tranquilo y todo parece estar en orden sobre la superficie. Volvemos con el estudio. Parece que las relaciones públicas van bien sin mí. Las criaturas afectadas. Mierda. Espero que Hope o
o yo, Joe's esté right. Bien. Venga, tómate el segundo café. Madre mía, como te cagas en el traje de neopreno. Va a flipar. ¿Qué es neopreno o neofreno? Neofreno. Neofreno. Es neofreno. Vámonos. Y el traje de neopreno se supone que se ajusta, pero te tira el pantalón a la campana. Nada. Nada. Wait. He's tagged. I can track him from the main board. Lleva un localizador. Puedo saber dónde está. Vale. Busca yo. Alcanza la señal del GPS. ¿Qué te sale? Hasta ahí, ¿no? Está aquí al lado, ¿no? ¿Dónde está? Tortuga la U, eso, pero... ¿Qué tal? ¿Ya no de petróleo o qué? No entiendo. Receptor de señal. Ah, vale. Que tengo que hacer lo que sea aquí. ¡Nana! ¡Yo! Haciendo allí. En esa región hay muchas instalaciones abandonadas. No suele moverse allí. Venga, hay un misterio. The leaks, the accidents, the spills. The amount of money they must spend on the brand, on creating a pleasant face for the world. It'd all collapse if people knew. ¿Hay algas por aquí? Quiero algas. Ahí está yo, pero mientras que vamos a por yo... Mira, ahí hay alga. Voy a por esa alga. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? Ah, ahora limpio eso. A ver, ¿son algas? Okay. ¿Dónde están las algas? Bueno, surprisingly spongy. Pues entonces me voy a hacer con todas las algas. Entonces esto se regenera. No hace falta ni explorar para encontrarla. Supongo yo que en cada fase se podrá... Cada secuencia se podrá recolectar esto. Pues nada. Yo pensé que teníamos que explorar. El juego engaña un montón porque tiene... Tiene todo. Lo tiene todo para ser un juego de mundo abierto, pero no lo es. Un juego narrativo sin ninguna clase de reto. Sin dificultad cero. Que no, que a mí no me disgusta porque yo esperaba eso de Quantum Dream, pero... Claro. Pensaba así, hostia, a lo mejor me han engañado. Nada. Va el trailer y todo. Mucha gente se habrá comprado... Slimy. Se habrán comprado este juego pensando que era algo de mundo abierto. Era una pena porque lo podrían haber hecho. Con alguna aventurilla, luchar contra los tiburones. Acabamos a limpiar aquello. Bueno, es que tiene algunas cositas interesantes. Hello, girl. Venga, nos damos la vuelta y limpiamos la cosa esa.
que tampoco hay una dificultad. Ahí hay algo. Carbón. Lakes. Venga, vamos a lakes poner carbón. As if the waters here hadn't taken enough of this shit already. Where's this stuff coming from? Muy bien. Vámonos. Venga, vamos. Si me encuentro cosillas por el camino, me paro. Porque es lo más interesante del juego. Vámonos, venga. ¿Qué es aquello? Voy a ver qué es aquello. Ah, más contaminación. Pues nada, bueno. Quitando la contaminación, a lo mejor, yo qué sé. Me da algún logro. Carbón, es que. ¿Yo para qué quiero tanto carbón? Rastro de petróleo, espérate. ¿Esto que se puede limpiar? Bueno. Lo dicho, aparte de tenerte y que el título dure un poquito más. Y hay más cosas, ¿no? Contamina. Desechos plásticos. Madre mía, paso. Vámonos a por yo. Vamos a arrastrar el petróleo. En vez de ir directamente a por el animalejo y completar la misión, pues te para, le da a la Q. Y así le meten al viaje, pues, lo menos 20 minutos más y por la cara. Qué bonita es la ecología. Preciosa. Yo prefiero cuando lo llaman medio ambiente. Cuidar el medio ambiente. Vete, ¿y ahí qué es lo que me marca? Algo azul ahí, ¿no? ¿Qué es lo que me marca aquí? Que me marca algo. No, da igual, mira. Bueno. Me marca algo, pero no sé. Mira, aquí hay un puntito. A ver qué es eso. No hay nada, no hay nada, ¿no? Ah, vale. Y hay carbón. Ya está, carbón. Yo no quiero carbón. Si luego me dan alguna razón para que yo busque carbón, yo lo buscaré. Si no, venga, más chorraica. Lo dicho es, aquí inventa el rollito de enlace. Para que no vaya directamente a la misión. Pues lo tienen complejo, ¿eh? Tienen complicado conmigo. Lo voy a hacer una vez a ver si me dan algo. Pero a mí no me van a engañar. Estoy viendo yo el truco. Esto es nuevo. Y dice que hay instalaciones abandonadas. Sí, podrían haber puesto la plataforma petrolífera en una zona de guerra. Con barcos japoneses y de Estados Unidos y aviones. Algún misterio de Chorraica. Espérate, ¿por qué es Chorraica? Ese pulpo me lo puedo cargar. No me puedo cargar ni un animal. Ya es cobarde. Pero aquí había cosas, ¿no? ¡Oh! Era un fantasma. Ha desaparecido. Hay cosas, pero creo que son botellitas y cosas de esas. Hay pues contaminación por aquí. Contaminación, venga. Más rastro de petróleo. Lo voy a hacer más que una vez, ¿eh? No. No quiero hacer fotos. Que si le da la Q fuera del rango de alcance de eso te activa lo que tenga seleccionado. Que tengo aquí seleccionar la cámara. Nada, la cámara. Bueno, pues nada.
¿Dónde está? ¿Qué? Un dron. In here. Really? ¿Qué pone ahí? ¿Qué es lo que había ahí abajo? Puesto de Nitrench. Off limits to everyone. Nadie puede entrar. But if Joe's in there, that's where I'm si going. Yo está ahí, es donde debo de ir. A ver, habrá aquí contaminación para regalar. Pero no puedo entrar por aquí, ¿no? Tendré que entrar por otro sitio. Rastro de petróleo. Ah, vale. Que hay que darle caña al rayo láser. Tengo que cerquita, ¿no? See if this is a way in. All right, breaking the rules. Let the bastards fire me. Deserted. Did they just up and leave? Puedo cogerla desde aquí, ¿no? Parece no hace falta que me baje, ¿no? No, tengo que salir. Pues venga, salgamos. Es que el ritmo del juego es súper lento. Hay más cosas por aquí para coger. Dime tú la chorraica de coger aquí botellitas de plástico. Podría haber metido alguna clase de mecánica de gestión. Un grío. Para hacerle fotos, que no pienso hacerle ni una puñetera foto a nada. Venga, vamos a meternos por allí. Pues mi opinión es una pena, ¿eh? Es una pena. Que no, que con las herramientas que tienen no hayan... Ah, que no puedo pasar. Pensé que podía pasar. Digo, a lo mejor cogiendo garrendilla. Por aquí no había un abierto. Una zona abierta. Pues no parece que pueda ir por otro sitio. Yo creo que es cogiendo corrientilla con el motor. Ah, sí, así era. This wasn't just abandoned. It was sealed. What were they trying to hide? A ver, es misterio. A ver si mejora la historia un poquito. Y nos dejan el rollo. Thank you.
No la estaban contando. No hay nada por aquí, ¿no? ¿Eh? No, porque hay nada. Y ahí enfrente hay algo. Pero el baticazo me encanta. ¿Y esto qué es? Ah, a lo mejor una entrada. ¿Ahora qué? Pero me pone la escombria. Que hay algo, ¿no? Que hay una especie de... Bueno, no lo había visto. Eso se arregla. Se arregla luego. ¿Y dónde está el bichito? No lo veo. Vamos por aquí. Por otro lado había cosas, pero bueno. Porque bueno, soy más malo. ¿Por aquí? No. ¿A qué por aquí? Nada, por aquí no es. Era por otro sitio. Torna de madera, está de matar, ¿no? Pues vamos. Hay algo, ¿no? Contaminación. Leche, nos podían haber dejado al menos el placer de usar el láser. Por lo menos eso. Que el láser automático. Automático. Este tiempo lo puede haber invertido en el camión. Camionero. Pero bueno, también salvar el planeta está muy guay. Está estupendo. Bueno. Lale, 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 lale. ¿Eso qué es? Eso que hay ahí, no hay nada, ¿no? ¿Convenientemente se ha roto esta tubería por aquí o qué? ¿Puedo investigar? A ver, se puede investigar por aquí. No hay nada por ahí, por la derecha. Vamos para arriba. A ver, hay algo ahí. ¿Qué es eso? Un drone. Alga, quiero alga, quiero alga. Esas algas las quiero yo.
Me hacen falta luego para hacerme cosas. Cañonero. Madre mía. Y yo sin alga antes. ¿Hay algo más antes de que me monte? Un congrio. ¿Estará bueno a planchar? ¿Estará bueno a planchar? Cagón, no sé. Bueno. Vámonos. Quieto. Hostia, ¿está cerrado? Vete, tiene que haber algo, ¿no? Por aquí, ¿no? Hay pezqueñines. Pezqueñines, no, gracias. Dejarlo crecer. Pues no veo por aquí la salida. Ni veo un dispositivo. Pues nos damos la vuelta. Y ahora que mira. No sé. O sea. Menos mal que esto es como un kit de sorpresa, que da igual. Da igual si se rompe el huevo, no importa. Lo importante va por dentro. No importa. Bueno. Congre, espérate, aquí tiene que ser por aquí. Me baja. Voy a investigar un poco más el rollo este, que a lo mejor se puede abrir de alguna forma. Este. Cañonero. Por aquí nada. Venga, ponte a recoger neumáticos. Digo yo que son neumáticos. Ah, vale, esto se puede romper. Vale, vale. Bueno. No me he dado cuenta antes. Menuda mecánica divertida de romper madera. Espera. Por ahí, por allá. No hay nada por aquí, ¿no? ¿Hay dos caminos? ¿Ese también se puede reventar? Bueno, vamos a reventar los dos. Pero no, por aquí. Muy bien. Te veo muy bien. Cañonero. Menuda caga. Estas tuberías que son. ¿Cómo? Espérate, me voy a cargar esta. Es la misma. Ah, no. Es otra, ¿no? Una sin salida. Está por aquí. Joe está por aquí. Es que pueden haber puesto el control de con el ratón es terrible. A ver, espérate, por ahí no hay nada. ¿Por dónde me voy? Esto es un laberinto. Vámonos por aquí. Integridad baja. ¿Eso qué significa? Y, un kit de reparaciones. Yo tengo reparaciones, ¿no? Espérate, un momentito. Ah, que yo no sabía que podía reventar el de este. A tomar viento. Es magia. Son todos impuestos. Es magia. ¿Quién se habrá inventado esa campaña tan estúpida? No es magia, son todos impuestos. A ver, esto queda otro ventilador, ¿no? Vale. No es magia, son tus impuestos. Gilipollas. Bueno, vamos a tener más cuidado. Se supone que son ventiladores, eso, ¿no? Vamos a seguir recto.
No, un laberinto. Yo pensé que iba a ser un laberinto, pero no. Cañonero. ¿No? Tengo que coger más carrandilla. Tengo más carrandilla. Ahora desde aquí. Miramos para arriba. Cañonero. Ahora. Quieto. Quieto, toro. Venga, ¿qué hay por aquí? Ahí no parece que haya nada, ¿no? Me tiro por ahí a ver si hay algo. Bueno. Ahí hay cosas, ¿no? Y ahí se mueve algo. Interesante. Bueno. Eso que es lo que es. Está terrible. Madre mía, ¿qué estaban haciendo aquí abajo? Guarrería. ¿Qué demonios es eso? Go. ¿Que me voy a dónde? ¿A dónde voy? ¿Me matan? ¿Me piro? Me voy a ver. Ah, vale, que tengo que ir a por Joe. Creo que tengo que esquivarlo, pero... Madre mía, qué malísimo soy. No. Off me. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Going out like this. Ah, pero no. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que tampoco sé lo que tengo que hacer. No. Get away from... No sé dónde tengo que ir. Abajo. Got to break free. Vale, hay que bajar por aquí, está claro. Ya está, ¿no? Bueno, pues ya está. Por aquí tendrá que estar Joe. Encontrar a Joe, bro. Joe ha llegado solo aquí. No necesita a nadie. ¿Por dónde tendré que irme? ¿Hace falta que repare la nave? Yo creo que no. Vale, el único sitio que puedo ir por aquí, así que me voy a tirar. ¡Coño! ¿Se ha mirado? Cada vez que voy allí... ¿Y si no es por ahí, por dónde le estás? Están ahí esperándome. O a lo mejor es que pasan de largo. Me asusta un poco. Bueno, ya. Yo creo que pasan, ¿no? De vez en cuando. Y pasan de vez en cuando. Cuando se vayan, voy yo. Que no sé a dónde voy. Vale, vienen para acá. Hay que correr. Pasan de largo, creo. Dan vuelta.
Va por ahí y otro, vale. Despacito y ya está. Espero no encontrármelo por aquí, porque si no, poca huida voy a tener ya. Debe. Hay que ir detrás. Over here. Come on. Shit. No. Get away. Come on. Is there no end to this thing? Vamos a Dios. That thing. Caraca, lo bueno que estamos. So signal. Nothing. Shit. The sonar. Maybe I can find him using the sonar. Got him. Nearly there. Last stretch. Madre mía, le estoy picando de golpe a la navecilla. Está allí. Ahí está. Leo Marino. ¡Mira que me mató! Madre mía, esto que es lo que es, una Real Gate. No entiendo esta estructura. Ay, espérate, que hay contaminación, ¿no? Vale, venga, vamos a quitarla, ya que estamos aquí, ¿qué más da? ¿Qué más da? Digo, de nar. ¿Qué pacho? ¿Tú supone que va más estrecho? Ah, mira, alga. Espérate, vamos a pillar la alga. Cañonero. Vámonos. Sí. Vamos, mejor que este juego... Yo os recomiendo que os compréis el Red Dead Redemption. Porque va a pasar el mismo rato. ¿Y dónde está? Ahí, ¿no? Prácticamente que jugando. O sea, hasta ahora pues dedicado a otros juegos. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. A ver qué le pasa a Joe. Por ahí no quepo. Por ahí no cabo. Oh,
Oh, no. No, no, no. Oh, no. Oh, se ha muerto. Joe. Que era macho. Pero que era hembra. Tampoco hemos pasado tanta aventura. Pobrecito el animal, pero... Es que no hemos hecho nada con ella. Ni nos ha acompañado, nos daba de vez en cuando una botella de oxígeno, pero... Pero ya está, creo que me dio una. Me la presentaron y no la he vuelto a ver en todo el juego. Ya, este se ha quedado frito otra vez. Este no se concentra, ¿eh? Típico canto de la tortuga, ¿no? ¿Cuánta gente? Como si fuese en un barrio, ¿no? That looks like our garden set. I remember there was music. ¿Dónde están los muebles de jardín? Balloons. Yo no veo ningún mueble de jardín. Dentro de su fantasía también está loco. Muy bien, los cangrejitos estos. Qué rico. A la parrilla. Pero... It was Lemia. That we... She almost fell. Henry pushed too hard and... She toppled forward, like a nodding dog. I'm sorry I'm late, baby. I got caught up in... I had to... Daddy, Roger called me a name. A name? He said I was a dweeb. Roger said that? Yeah. Well then, I guess I'll have to have a word with Roger. But look, I brought you something. A present? A present. What is... Happy birthday, sweetheart. This is Lumiere. Lumiere, this is Pearl. I want you two to take good care of each other, okay? I promise. Thank you, Daddy. Muy bien. Ya te has despertado. Qué gata más bonita. Qué gata más bonita. A ver. I'm so sorry. No, todo, pero bueno, esto cuando ha pasado, entonces. Why, Joe? Ha cerrado los ojos y ha visto todo eso. No entiendo, no entiendo absolutamente nada. No son sueños, no son. Imaginación, no es una presencia fantasmal, no. Ha tocado la foca y ha aparecido eso, no llego a entender nada. Nada más, ¿no? ¿O qué? No puedo hacer nada, ¿no? Los juegos estos contemplativos tienen un problema que si no conectan, es que no conecta esto mucho con... O sea, el panfleto ideológico más caos, más luego la historia dramática. A ver, ¿ahora qué? Usar de la zona de
zona alfa. Por allá, ¿no? ¿Por qué me señalan eso? Pero tendré que salir con el con la cosa esta, ¿no? A ver si es que se puede desmontar esto. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Con el láser, ¿no? A lo mejor con el láser puedo hacer algo. No tengo que dar la vuelta. Con una mina. O a lo mejor no es por aquí, ¿no? O por aquí no puede ser. No quepo. Sí quepo. A ver, sí quepo. Si cabe. No quepo. I want to go home. This way. I've got to get out of here. Pero yo no entiendo por qué no se puede pirar ya. Ya no tiene nada que hacer ahí. Misión completada. Entra en módulo vital. Ah, que él se refiere a casa, pero a casa. Bueno, más musiquita. Madre mía. Hostia. Oil is built on death. It causes death. Y ahora el discurso. Joder. Espero que luego hagan juego con el discurso, pero con la batería. Eso sí que ilumina, digo que contamina. Eso sí que destroza el medio ambiente. Los costes eléctricos, la batería. Todo eso no tiene ninguna clase de reparo. Pero lo vamos a dejar aquí. Yo pensé que el juego iba a ser más corto, pero bueno, es larguito. Y tampoco voy tan lento, no me he parado en casi nada. Acabamos el día, llamamos a Emma, la dejamos aquí, me duele ya el culo, con la tontería llevo ya 2 horas y media. Hostia, pero muy soporífero el juego, pudiendo ser molón. No, bomba nuclear. I should call Emma. Venga, vete para allá. ¿Pero eso qué es? Pero mira, noticias. Que le eché la bomba nuclear. Espérate, voy a poner en la tele. Announced today the successful test of the world's largest hydrogen bomb. Detonated on a small Tahitian atoll, the explosion sent a plume of debris over 30,000 meters into the atmosphere. Onlookers reported feelings of dizziness and nausea, prompting the Minister of Defense to... What a waste. Vamos a llamar a nuestra ex, o a nuestra mujer, lo que sea. Empezó a tocar la guitarra, lo que faltaba ya. Tocar la guitarra. Hostia. Ya, es que los juegos se están poniendo de pesado. Uff, qué botón. Lo voy a acabar, porque ya invertí muchas horas. Lo que pasa es que el discurso machacón está durando mucho. Forget it. All I want to do is apologize. Eso qué es. To everyone. Venga, se ha muerto la foca. Te querrás acostar ya. Ya está bien. A ver dónde va a parar la historia, porque ya hemos acabado. Ya no queda mucho más. Hasta aquí. Buah, qué desilusión de juego, Yo pensé que iba a haber bastante más. A ver si al final se arregla o hay algo.
Claro, la hija murió en el coche ese. Well, what are you doing here? Come on, let's go for a walk. Daddy, where will John Paul go now? John Paul? Mommy said he went away, that he didn't want to swim anymore. Oh, you mean your goldfish? Well, John Paul died, Pearl. Died? Yeah. We all died, sweetie. ¿A dónde tengo que ir? Había quedado ahí, pensaba que era Gandalf. ¿Por dónde puedo yo andar? Por aquí no hay, desde luego. Me la meto en... ¿Dónde tengo que ir? Ahora. Al faro, ¿no? Creí que estábamos ya al final de la calle. No creo que le quede mucho al juego. Pensaba que estábamos allí al final. A ver si es por aquí y podemos ir al faro ese. A ver si es por aquí. Pero me caché en la cena. ¿A dónde tengo que ir con la chiquilla? Al coche, ¿no? Espérate, no era al coche. Aquí no había un coche antes. No sé dónde ir con ella. Hemos empezado aquí. Ya está la parte más difícil del juego. Dar el paseo con la niña. A ver, se me ha pasado una lucecita. Madre mía, menos mal que Abuelo Multimedia nos ha comprado el juego, ¿eh? Pero no se lo recomiendo, pero nada, ¿eh? Tendremos que esperar el autobús. Hostia, soporífero. Y qué pena que sea así. ¡Ay! ¡Ah, que hay aquí! Al autobús. Pero bueno, con lo que estás trabajando, te puedes permitir otra cosa. Un coche de eso. No one ever wants their friends to die. But that's life. It's all a big circle. Circle? Yeah. Everything dies. Venga, ahora. And when it does, la religión atea, goes back into the earth. And el nombre a Dios ni ninguna religión ni nada. Even John Paul. El ciclo. Even John Paul. El ciclo de Harry Potter. That's why it's important to remember them. Lo de la madre tierra. The ones we lose. They're a part of that circle. And as long as we remember them. Te dan un discurso machacón que no va a ningún lado, no tiene ningún sentido. ¿El ciclo de qué? El ciclo de la vida. Quiero perro. ¿Pero por qué la mandas en autobús al cielo? Si no has dicho nada del cielo, dile que va al cielo. La autobusera. Día 17. Salva nuestra alma, ¿qué hago? ¿Sigo? Uf, es que por lo menos 40 minutos más, voy a acabar muy tarde hoy. Venga, venga, seamos. Vamos a seguir. Este día
Coffee. Ya está, venga, café. De todas maneras, tampoco es que sea muy complicado. Pero no hay nada más que avanzar. Mira, chomeo. Surprisingly efficient. Ni mea, ni nada. Mucho café. Ya, eso es. ¿Eh? Something on the board. No, míralo. La carta va. Busca la señora de socorro. Where is that? New York. Too many tasks, too little time. Talk to employee relations about our sleepaway pilot program. Where is that? New York. Yeah. Wayne. What's this? Looks like a distress call from Sector B. Tim mentioned some of the drones have been sent over there, but this... this is coming in manually from a... Relief Team Alpha. Secure channel, no way to respond. Come on, Tim.